Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Hoy les voy a traer la utilidad que tiene el Dino Gacha. Sí, el Gacha es un Dino muy cheto y tiene unas cualidades especiales. Bueno, pues le diré más o menos la zona donde spanea, los recursos que da, cómo se tamea y demás. Bueno, pues empezamos. Primero lo que vamos a hacer es la ubicación de entrada al mapa inferior del mapa. Estas son las coordenadas de la entrada. Las coordenadas de la entrada son 27.7 de latitud y 20.0 de longitud. Esta es la entrada del mapa que está debajo, que es donde vamos a encontrar el gacha. Pues venga, nos dirigimos a ese lugar. Nos subimos en nuestro búho. Y por aquí podemos observar que hay otro mapa debajo del mapa de Extinction, vamos, que es un complemento del mapa, es otro bioma, vamos. Y en esta zona es donde vamos a encontrar el gacha, es donde spanea. Vamos a ir mirando y mira, aquí encontramos uno. Esto es el Dino al que yo me refería. Este gacha que hay ahí. Y ahora vamos a tamear. Es un bicho que es inofensivo, no ataca de por sí, no es agresivo. Y la manera más sencilla de tamearla es las bolas de pelo que regurgita el búho que echa por la boca. Es el alimento esencial para tamear el gacha. El búho echa unas bolas de pelo. Esas bolas de pelo se recogen del suelo, las echa por la boca, por el pico. Y son estas bolas que tenemos aquí, que son las bolas de pelo. Se llaman Snow Owl Pelle. Pues esta es la comida preferida del gacha, o con lo que mejor se tamea. Y tiene una manera curiosa de tamearse. Tenéis que tirar la bola al suelo. Tiras la bola y él la recoge. ¿Te das cuenta? Él la recoge y la come. Ahora mismo tiene un 38% de tameo. Vamos a tirarle más. Tiramos un par de ellas. Y se sigue tameando. Mira, ya tenemos nuestro gacha. De nivel 124. Está muy bien este gacha, ¿eh? Pues ya lo tenemos, como les iba diciendo. Ahora vamos a ver las propiedades que tiene. Lo primero que vamos a hacer es conseguir su montura. Una vez que tenemos la montura del gadget, ya lo podremos mover. Es una montura curiosa, ¿eh? Porque es como un cestito. Bueno, se la pongo. Como veis, le he puesto la montura
como un cestito que lleva debajo del cuello. Nos montamos. Ahora vamos a ver sus propiedades. Me bajo del Dino. Como vemos, le hemos dado bolas de pelo y nos ha dado un material. Lo da por la espalda. Lo recogemos y nos ha dado un gacha cristal. Ahora tenemos que ir a nuestro inventario y le damos a consumir. Y nos ha dado 23 de azufre. Muy interesante, ¿eh? Nos ha dado azufre. Bueno, pues seguimos. Para que el gacha nos dé material, tiene que sentarse. Les crece la roquita en su espalda. Y ahí sale el material. El material nos puede dar... nos puede dar loot o nos puede dar algún recurso. De momento vamos a ver la producción. Nos podemos centrar en alguna producción. Nos da piedra, fibra, fragmentos, green hemp, aceite, arcilla, azufre. Amigos, por lo que he podido analizar, cada gacha nos da unos tipos de recursos, por lo que veo. Mira, este por ejemplo, nos vamos a producción y nos da piedra, fibra, fragmento de gema verde, aceite, arcilla y azufre. Este nos da esto. Vamos a poner que nos dé aceite. Este gacha, por ejemplo, nos da paja, sílex, fibra, cristal, perla y perla negra. Vamos a darle perla negra. Y este nos da, pues, fibra, fragmento de gema verde, madera fungica, aceite, bolas de gas congelado y azufre. La verdad que es una chetada, un par de bichos de estos y no necesitas farmear, ¿eh? Porque mira, coges la bola, le das aquí a consumir y se ha convertido en 8 de aceite. Esperamos un poco a que le crezcan las gemas de la espalda. Y él no las dará cuando se siente. Se tiene que sentar para darnos las gemas. Este nos ha dado... Vamos a ver. Bolas de gas congelado, lo que hemos configurado. O sea que si tenemos un ejército de gachas, nos darán todos los tipos de materiales que hay en el server, me imagino. Es una chetada de bicho, aparte de que farmea muy bien y es muy fuerte. Pues espero que les haya gustado el vídeo. Pues eso es todo, amigos. Si les gustó el video, suscribirse al canal y denle al like. Si queréis más videos como este, pedidlo en los comentarios. O si queréis videos de otro tipo, también pedidlo en los comentarios. Muchas gracias por ver mi canal y hasta otra, amigos. Espero que les haya servido de mucha utilidad. Chao.